Hola gente de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo. Hoy es un vídeo un poco distinto. Hoy hablaremos sobre las diferentes armaduras que hay en el juego y cuáles para mí son mejores y para qué se usa cada armadura del juego, ¿no? Hablaremos de armaduras, chaquetas y túnicas, ¿vale? Empezaremos con las armaduras, ¿no? La armadura, como sabréis todos, lo que marca a día de hoy en Albion, ¿vale? Vamos a hablar de ello. Lo que marca a día de hoy en Albion qué eres, si eres tanque, DPS o off tank, lo que lo marca 100% es el pecho. O sea, es decir, las si llevas placas, cuero o tela. Si tú llevas túnica en pecho, eres automáticamente DPS. DPS o healer. ¿Por qué? Porque lo que hace es aumentar mucho el daño pasivamente, ¿vale? A diferencia de las estadísticas de las placas, mira, ahora os lo enseñaré. A diferencia de las estadísticas de las placas, dan mucho daño pasivo, obviamente dan mucho menos vida. Fijaos aquí que me dan 50% de daño físico y 50% de daño mágico, ¿vale? Es una barbaridad. Y fijaos que armadura da solo 113 y de vida 542. Si nos vamos a una armadura de placas, como podemos ver, da otras estadísticas, obviamente. Fijaos mucho que 237 de armadura, da más armadura, resistencia 194, vida 542. Y fijaos que da resistencia al CM, buen ataque físico solo un 10%, que es poquísimo. Y fijaos que da bastantes más estadísticas que la tela, pero da peores estadísticas. Al final lo que da la tela es mucho daño y las placas lo que da mucha armadura y mucho aguante, ¿vale? Es importante, mucha gente se piensa, no, si llevo botas de placas, no, si llevo botas de cuero. Ah, botas de placas, botas de cuero y sandales de tela dan las mismas estadísticas. Y mucha gente no lo sabe. Básicamente, si os fijáis, las botas, por ejemplo, dan 261 de vida, ¿vale? Las botas de placas principales. Vamos a buscar unas botas de cuero principales. Las botas de cuero principales dan la misma vida, 261 de vida. Así que exactamente la misma vida, si os fijáis. Ese es el punto. Las botas de cuero, botas de placas, sandales de tela, casco de cuero, casco de placas, hábito de tela. Literalmente no hay ninguna diferencia entre ellos estadísticamente hablando. Lo único que diferencia entre ellos es la pasiva. Y fijaos que la pasiva es un 2%. Es decir, no hay diferencia entre botas y cascos a nivel de estadísticas. Lo que realmente marca si tienes unas estadísticas defensivas o unas estadísticas ofensivas es el pecho, ¿vale? Eso de primeras, por si mucha gente no lo sabía, pues lo hemos explicado, ¿vale? Vamos allá, ahora sí, vamos a explicar las armaduras y para qué sirven. Armadura de soldado. A día de hoy es una buena armadura para el 1 contra 1 en PvP. No está del todo mal, ¿vale? Buena tampoco, vamos a decir las cosas como son. No está del todo mal. Lo que hace básicamente es que cada vez que te golpeen o usen cualquier habilidad en ti, lo que hace es va cargando la armadura de soldado hasta un máximo de stacks. Cuantos más stacks obtiene, más daño te da. Básicamente es una armadura de tanque que cuanto más te pegan, más daño tienes, ¿vale? Lo malo de esa armadura es que dura mucho activa y es muy débil a purga. Por lo tanto, tiene mucho tiempo para purgarte la armadura y eliminártela, ¿vale? Y encima tienen que pegarte para activártela. Así que, ahí, ahí, tiene, por eso tiene sus carencias. Armadura de caballero. Es una armadura que se utiliza básicamente como stopper para detener a los rivales. Pones un muro de viento y empujas a los rivales enemigos. Básicamente se utiliza en contenido grupal o en 2 vs 2 como support a otro DPS, ¿vale? No tiene ninguna otra más utilidad en el juego, es decir, jamás lo subiremos, solo sirve para contenido grupal. Y si os gusta mucho el contenido grupal, ahí sí que la priorizaríamos. Armadura de guardián. Vale, esta es la primera armadura de tanque y creo que la más importante a nivel de PvE. Tiene un área que lo que hace es reducir el daño y encima también se puede utilizar incluso en PvP, que no está nada mal. En PvP, en mis día de hoy se utilizan bastante, además revela las invis la armadura. Así que está bastante bien. Si queremos jugar tanque a día de hoy, esta sí o sí tiene que ser nuestra primera armadura y la tenemos que subir al 120 sí o sí. Armadura real. Armadura real es una armadura que a día de hoy solo funciona en el 5 contra 5, 10 versus 10, 4 contra 4. Funciona en peleas grupales y es una armadura de support tanque. Lo que hace básicamente es dar maná a la party. Básicamente, todo el que esté alrededor tuyo recibe maná. Nada más que eso. Entonces, es una armadura que es más a nivel de support para peleas a mediana escala, tampoco para peleas de 30 contra 30 o 20 contra 20, porque tampoco tiene mucha utilidad en ese entonces, pues no puedes coger a los 20 de tu party y darles maná con esto. Armadura de guardián de las tumbas, pues solo da el maná a la gente que está alrededor tuyo. Armadura de guardián de la tumba. La armadura de guardián de la tumba se utiliza en ganqueo, nada más que en ganqueo. Lo que haces básicamente, una vez la usas encima al rival, te mueves hacia atrás y llevas al rival contigo. Lo que pones unas cadenas al rival que al cabo de un rato le atraen. Es decir, si el, yo que sé, le tiras la armadura y si el rival se va corriendo, al cabo de un rato la armadura la va y lo atraerá otra vez hasta ti. Básicamente es una armadura que es completamente inútil en PvP, básicamente porque atraer al rival de poco te ayuda en PvP,
No te da nada, no te da ningún tipo de estadística, ni aumento de daño, ni nada, pero es una armadura que en ganqueo sí que funciona. Cuando sois 4 contra 1 y no queréis que escape ese 1, pues esta armadura funciona bastante bien. Armadura de demonio. A día de hoy, voy a hablar de estas tres armaduras, ¿vale? Estas tres armaduras a día de hoy en Z versus Z, sí o sí, ¿vale? Y en 10 versus 10 también se utilizan bastante, ¿vale? La armadura de demonio es una armadura que básicamente lo que hace es... A ti te expone mucho, pero les da reflex a tus compañeros. Con lo cual, si pegan a tus compañeros, el daño que les hagan a ellos se les devolverá a los enemigos. Entonces, es una armadura para evitar que maten a tus aliados, básicamente. La Adjudicator es un poco más de lo mismo. O sea, tiene la misma función, pero es distinta, ¿vale? La Adjudicator lo que hace es crea una cúpula y en esa cúpula tus aliados son más resistentes y reciben más curaciones. Básicamente es una cúpula para evitar que tus aliados los maten, ¿vale? Armadura crepuscular. Esta armadura se utiliza como stopper en CTA. Se utiliza menos que estas dos, pero se utiliza como stopper en CTA. Y básicamente lo que hace es eliminar las botas del rival, eliminar cualquier habilidad que te dé velocidad de movimiento, ya sea yo que sé, las cargas de las espadas, la W de las varas para moverse más rápido, las botas, cualquier tipo de bota, etcétera, etcétera. Entonces es una armadura que funciona muy bien para denegar la movilidad a los rivales. Y armadura de valor, otra armadura de uno contra uno dentro de los tanques, aparte de la armadura de soldado, está bastante bien. Lo que hace es básicamente cada vez que el rival nos golpee o utilice una habilidad encima nuestro de target, es decir, para que nos haga daño, esta armadura lo que hará es lanzarle una pelota que hará X daño y encima le silenciará por cada habilidad que nos pegue. Vale, siguientes, chaquetas de cuero. Para mí a día de hoy las chaquetas de cuero son el meta completo en el juego, ¿vale? Es decir, no hay ninguna clase que no se juegue con chaquetas de cuero en uno contra uno. Son espectaculares, ¿vale? En lo que es las peleas a pequeña escala o uno contra uno, son muy buenas, ¿vale? Empezamos, chaqueta de mercenario. Armadura muy buena en PvP y muy buena en PvE para todo principiante. Lo que hace básicamente la armadura es cada vez que golpees al rival o a los bichos, al PvE hablando, te curarás X cantidad de vida. No te curas independientemente del daño que tengas, que mucha gente piensa que la armadura de mercenario es robo de vida. La armadura de mercenario no es robo de vida, es decir, te cura por cada hit que golpeas al rival y te cura X vida, es decir, aunque le pegues 100 o aunque le pegues 1, te curará eso. ¿Vale? Armadura de cazador, lo que hace es básicamente aumentarte la velocidad y darte más daño básico. Se utiliza solo en daga de una mano a día de hoy y quizás en susurrante en ciertas builds de banqueo. Así que si no somos ni daga de una mano ni susurrante, no le daremos mucha prioridad. Chaqueta Sino, una armadura que es solamente para el PvP, con armas a distancia, funciona bastante bien, ¿vale? Ya sean frost, arcos, etcétera, etcétera. Nada más que eso. Chaqueta real, a día de hoy ha quedado como una chaqueta de support para PvE grupal, ¿vale? Lo que hace es básicamente reducir el cooldown de los aliados y aumentar tu velocidad de ataque. Esta chaqueta literalmente sirve para básicamente HCs, peleas abalónicas, dungeons grupales. Y en Z versus Z también se utiliza, pero la llevan ciertos DPS para apoyar a la partida reduciendo su cooldown, ¿vale? Chaqueta de acechador. Para mí la mejor chaqueta de PvE del juego, tiene muchísimo daño y con lo cual cuanto más rápido para mí vayamos en PvE, más rápido limpiamos los bichos, mejor, ¿vale? Porque más bichos mataremos por hora, más fama tendremos. Por lo tanto, para mí la mejor chaqueta del juego porque tiene muchísimo daño. Lo que hace es básicamente crear un área alrededor tuyo y esa área va golpeando a todos los bichos que estén en el área, ¿vale? O a todos los enemigos. También se utiliza mucho en PvP y a día de hoy es meta. En PvP con ciertos melees, repito, con ciertos melees. Así que si no sois melee, esta chaqueta no funciona, ¿vale? Así que sí o sí, si a día de hoy vamos a jugar PvE y queremos ir rápido en PvE, la chaqueta de acechador es clave. Chaqueta de vándalo. A día de hoy está muy nerfeada, entonces solo serviría para peleas grupales. Ya en PvE ya no es lo que era. A día de hoy, si queremos curarnos en PvE, es mejor la mercenario y si queremos tener más daño, es mejor la acechador. Entonces es como un mix entre daño y curación. Sobre todo sirve para peleas grupales, para 5 versus 5, 10 versus 10, 15 versus 15, 20 versus 20, en DPS melee, que se tiran encima y se te curan con la chaqueta, nada más que eso. Chaqueta de espectro, a día de hoy ninguna utilidad, es una armadura completamente suicida, es verdad que te da un montón de daño, pero te quita vida, entonces es un suicidio usarla. Chaqueta de caminallevas, una de las mejores chaquetas del juego en PvP 1 contra 1. Se puede jugar con cualquier arma, pero es extremadamente difícil de utilizar. Es una chaqueta que te vuelve invulnerable durante X segundos. Entonces tienes que saber muy bien en qué momento volverte invulnerable, en qué momento ser invisible para el rival y que no te pueda golpear. Básicamente se utiliza cuando el rival se suele utilizar, cuando el rival utiliza las S encima tuyo. Cuando va a tirarte la E y está llegándote la E, lo que haces es usar la chaqueta de caminallevas para evitar el daño.
Chaqueta de tenacidad. Una chaqueta que aumenta tu daño durante pocos segundos. Tiene muy poco CD, que eso es lo bueno. Entonces utiliza para Z versus Z o para trades muy cortos con armas melee, por ejemplo. Yo que sé, aprietas chaqueta de tenacidad E y te vas. Porque pues la chaqueta de tenacidad dura muy poquito. Usas el aumento de daño de la chaqueta de tenacidad y poco más. Y de repente desapareces. Yo no lo subiría a día de hoy, creo que en 1 vs 1 no está del todo bien. La chaqueta de caminarías es bastante mejor, o incluso la mercenario. Y para las clases rango creo que la chaqueta así no es casi lo mismo que la chaqueta camina nieblas. Y al final es de arma principal, así que vale más la pena. Y ahora vamos con las túnicas. Vale, hablemos de las túnicas. Túnica de erudito. A día de hoy, para mí, la peor de las túnicas. Está muy mal. Antiguamente sí que funcionaba con los Frost a nivel de velocidad de casteo de Q. Pero solo sirve para los Frost. El Fight casi ni puede utilizarla porque con el Fight ya ni es worth. Entonces es una túnica que no le daría ninguna importancia de hoy en el juego. Túnica de clérigo. No está mal si queremos jugar One Shot. Es una túnica que nos vuelve 3 segundos invulnerable, que es muy poco tiempo, pero nos aumenta el daño. La chaqueta de caminar libres, por ejemplo, nos vuelve 7 segundos invulnerable. Lo bueno de la clérigo es que durante esos 3 segundos podemos pegar. La chaqueta de caminar libres no podemos pegar durante esos 7 segundos que somos invulnerables. Si pegamos, perdemos la invulnerabilidad. Entonces, la túnica de clérigo está bastante bien para hacer One Shot, ¿vale? Nada más que eso. Si llevamos un arma que no pegue mucho, la túnica de clérigo va a ser completamente inútil. Túnica de mago. Básicamente lo que hace, que mucha gente no lo entiende muy bien, es purgar. Purgar cuando te golpean. Y eso es importante, ¿vale? Entonces, lo que pasará, imaginaros que alguien utiliza la túnica de clérigo y se vuelve invulnerable, ¿no? Entonces, cuando te esté a punto de pegar y te esté llegando el básico, tú lo que usarás es la túnica de mago para eliminarle esa túnica de clérigo. Además, aparte de eso, aparte de purgar, la túnica de mago también te da un poquito de defensas. Con lo cual, cambiarás tu pecho por el suyo y ganarás un poquito de defensas, con lo cual saldrás ganando, ¿vale? Es un pecho que es de reacción a los demás pechos, ¿vale? Se suele utilizar contra túnica de clérigo, contra chaqueta de mercenario, contra escudo infernal, que es la habilidad que tienen todas las chaquetas de cuero, y contra otras armaduras que sean purgables, ¿vale? Es muy buena contra espadas porque les elimina las cargas, muy buena contra concede muertes y dagas porque les elimina las cargas de Q también, etcétera, etcétera. Es una chaqueta que es reactiva, es decir, lo que hace es eliminar los efectos beneficiosos del rival cuando este te golpea y tú tienes la chaqueta activa, ¿vale? Entonces, es una habilidad, es una chaqueta que es difícil de utilizar en PvP para gente principiante, empezar con la clérigo, y una vez entendáis cómo funcionan los defensivos del juego, poneos la mago, porque la mago es mejor. Os he dicho, mago gana clérigo. Eso sí, tienes que saber jugar bien la mago. Es una chaqueta que básicamente, para lo que entendáis, es cuando te golpean, todos los efectos beneficiosos que tenga el rival encima de él serán eliminados, ¿vale? Túnica real. Básicamente lo que hace es aumentar el daño mágico. Sirve para... como la chaqueta real, está muy bien para PvE support. Es decir, tú vas DPS, pero aparte haces support y ayudas a la party a tener más daño. Es una chaqueta bastante buena para eso. Solo sirve para PvE grupal a día de hoy. Nada más que eso. Túnica de druida, exactamente lo mismo. Pero en vez de dar daño en área, lo que te hace es darte daño a ti. Pero es recordar que una chaqueta que solo te dé daño es muy peligrosa jugar en PvP. Entonces, solo se juega en PvE. Y es funcional en PvE porque obviamente al final te da daño y te aumenta el daño. Túnica de diablo. Se utiliza sobre todo en Hellgate 2. Es una chaqueta que lo que hace es cuando tienes un rival cerca y te acercas a él con la túnica activa, le pones miedo al rival. Básicamente le empujas hacia atrás. Y le empujas hacia atrás y le... digamos... le bloqueas cualquier habilidad que pudiera lanzarte, ¿vale? Porque al estar con el Fear no puede lanzar habilidades. Esta chaqueta también se utiliza en ganqueo, también es útil en ganqueo para evitar que el rival huya, porque al final cuando tú te pones a melee suyo y usas la chaqueta para que no pueda correr. Recordar que mientras estás asustado no puedes utilizar ninguna habilidad y lo único que haces es empujarte hacia la otra dirección. Túnica de sectario, la mejor túnica a día de hoy en uno contra uno. Es una túnica muy buena porque lo que haces, y también es muy buena en PvE, recordar que es muy buena en PvE. Si queréis empezar por las túnicas en PvE, yo creo que esta es la mejor. Básicamente lo que hace es curarte cuando estás en combate o cuando no estás en combate, lo que te quedas quieto casteando y te curas entero. Entonces en PvE entre mobs o durante un boss te puedes quedar quieto y curarte toda la vida. Entonces es muy útil en PvE. Y en uno contra uno, si eres un rango, está muy bien. Por ejemplo, si eres un arco o un frost, lo que vas a hacer es pegar, te alejas con las W o te alejas con las habilidades de movilidad y cuando estés lo suficientemente lejos del rival, me curo. Está muy bien porque el rival no podrá curarse cuando esté lejos tuyo, entonces, y tú sí. Y eso te da una ventaja impresionante. Pero si se utilizan con armas con movilidad, que se puedan alejar de los rivales, y se utiliza básicamente para curarse lejos del rival en PvP. En PvE sí que siempre es muy buena y muy funcional. Túnica de escamas féricas. Es una túnica muy complicada para los que sois nuevos.
sé que este vídeo lo veréis mayoritariamente gente nueva, porque obviamente la gente veterana ya sabe cómo funcionan todos los pechos de fuego. Es una túnica que tiene tres habilidades. La primera consiste en liberar un muro de fuego que pone Fear, igual que la túnica de Diablo. Es decir, tiene la túnica de Diablo dentro del kit de habilidades. Luego tiene otra habilidad que es la túnica de rayos. La túnica de rayos tiene tres habilidades esta arma, por si acaso, por si alguno tenía duda. La túnica de rayos lo que hace es cada vez que te golpeen se verán estuneados. Entonces es muy útil pues contra la chaqueta de acechador, por ejemplo, que todo el rato está golpeándote. Literalmente es el counter de la chaqueta de acechador. Y también es muy útil contra armas que tengan mucha velocidad de ataque o spameen muchas habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Que tienen muchas Qs de golpe, etcétera, etcétera, porque les dejas estuneados sin que te puedan lanzar habilidades. Y luego tienen la habilidad, la tercera habilidad, que es la de hielo, que lo que hace es por cada habilidad o acción que utilices lanza un caramano de hielo que hace daño y ralentiza al rival. Básicamente las dos mejores son la de fuego, que pone Fear, básicamente pone un muro de fuego alrededor tuyo que empuja a los rivales y les pone Fear, que está bastante bien, y la eléctrica, que es muy buen defensivo para esa gente que spamea o lanza muchas habilidades muy rápido, ¿vale? Y por último, la túnica de pureza. La túnica de pureza sería como la túnica de Diablo, lo que hace básicamente es empujar al rival, pero no pone Fear. Lo bueno de esta túnica, que dura bastante más que la túnica de Diablo, además empuja bastante más lejos. Básicamente se utiliza en Hellgate 2, nada más que eso, ¿vale? No tiene ninguna otra utilidad en el juego a día de hoy la túnica de pureza. En Hellgate 5, en ciertas compos, también se puede llegar a jugar. Vale, vamos a hacer un repaso rápido. No hace falta, chicos. Yo creo que no hace falta. Bueno, vamos a hacerlo igualmente. Vamos a hacerlo por si acaso, por si a alguno le ha quedado bien claro que los pechos. Rapidísimo, vamos a ser muy rápidos. Armadura de uno contra uno, armadura de soldado. Armadura de caballero, armadura de support para empujar a los rivales. Armadura de guardián, armadura de tanque básicamente, y también puede ser como support para denegar daño a los bichos. Pero básicamente es tanque en PvE. Armadura de real, da mana a la party. Armadura de guardián de la tumba, para ganqueo. Armadura de demonio y armadura de juez y armadura de crepuscular para supports en peleas grupales muy grandes. Armadura de valor, armadura de uno contra uno en PvP, ¿vale? Fin de las armaduras. Chaquetas, rápido y veloz, vamos allá. Chaqueta de mercenario te cura, básicamente cada vez que golpeas al rival te cura. Chaqueta de cazador te da velocidad de ataque y daño en básico. Chaqueta de asino te vuelve invisible, con lo cual denigas mucho daño al rival. Chaqueta real te reduce los cooldowns tuyos y los de la party y les da velocidad de ataque. Chaqueta de acechador hace daño. Chaqueta de vándalo hace daño y cura. Hace muy poco daño y cura. Chaqueta de espectro hace una brutalidad de daño, pero te quita mucha vida al hacerlo. Chaqueta de caminar liberas te vuelve invulnerable mientras la utilizas. Chaqueta de tenacidad te da daño mágico o físico, depende del rival, y dura muy poquito. Pero tiene muy poco CD la chaqueta, se puede tirar muchas veces. Y las túnicas, por último, rápido y veloz. Túnica de erudito aumenta tu velocidad de casteo. Solo te utiliza en Frost, básicamente. Túnica de clérigo te vuelve invulnerable y te da daño. Túnica de mago purga, es decir, elimina los efectos defensivos del rival. Túnica real aumenta el daño mágico de la party. Túnica de druida aumenta tu daño físico. Túnica de diablo empuja y pone fiel al rival. Túnica de sectario te cura siempre y te da un poquito de mana. Túnica de escamas féricas, tienes triple habilidad que puedes decir cuál utilizar, una de daño, una de escudo y una de fear, de miedo básicamente. Y túnica de pureza básicamente se utiliza para empujar a los rivales y nada más que eso. Y para ser indesplazable, pero bueno, soy la gente nueva, no creo que lo utilice mucho. Con esto habríamos terminado el vídeo, espero que os guste y espero que os ayude un poquito a la hora de decir qué pechos jugar o con qué build crearte en base al pecho, básicamente. Y muchas gracias por el vídeo, gracias por acompañarme. Y nada, nos vemos en otro vídeo. Ya sabéis que estamos en directo en Twitch todos los días, por si queréis pasaros, que estoy grabando esto ahora mismo ahí en directo, improvisadito. Bye, bye. Recordad suscribiros y darle un like.